la empresa. Electra. Electrasa nos manda dos técnicos. El primero cobra 190 euros por 5 horas de trabajo. Y el segundo €100 por 2 horas de trabajo. ¿Qué os van a preguntar? Pues A, expresión algebraica. De la función que relaciona las horas con el importe. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Os van a pedir que hagáis una gráfica y os pueden preguntar si un técnico echa, de echar sin H, 8 horas, ¿cuánto nos cobrarán? Entonces, antes, ¿qué tipo de ecuación va a ser? ¿Una recta, una hipérbola o una parábola? Una recta. Te dan dos puntos y tienes que sacar la ecuación de la recta. ¿Qué es la X y qué es la Y? La X va a ser variable independiente el número de horas. Y la Y, lo que te cobran, depende del número de horas que eches. Entonces los puntos serán, les voy a llamar A y B, van a ser 5. 190 horas euros y 2, 100 horas euros. Solo hay que saber dos ecuaciones. Primera ecuación, la ecuación de la pendiente de la recta, que es y1 menos y0 partido x1 menos x0. Voy a identificar qué es cada cosa. Esto sería x0 y 0, y esto es x1 y 1. Y la ecuación de la recta, yo para mi gusto prefiero esta. Para vosotros va a ser más fácil. Entonces, paso 1. Calcular la pendiente. Para calcular la pendiente de esta recta, solo hay que aplicar la fórmula. M sería y1, que es 100, menos y0, que es 190, partido x1, que es 2,
menos 5, que es x0. Esto es menos 90 partido menos 3, que es 30. ¿Qué significado tiene la pendiente de una recta? La pendiente de una recta es cómo sube la y conforme sube la x. Si esto es y1 y esto es y0 y esto es x1 y esto es x0, es la división entre esto y esto. Entonces, que la pendiente sea 30 quiere decir que por cada 1 que subo en x, por cada hora que he hecho de más, el precio sube 30 euros. Por tanto, la ME es lo que me cobran por hora, 30 euros. Ahora, ¿cómo saco la N? Ya tengo la M. Me falta la N. Para sacar la N, puedo sustituir en esta fórmula y x por uno de los puntos que tengo. Me da igual cuál de los dos coja porque me va a dar lo mismo. Por ejemplo, y sub 0 es 190. M ya lo tengo, que es 30, por x sub 0, que es 5, más n. 30 por 5 es 150. 190 igual a 150 más n. 150 pasa restando, 190 menos 150 es 40. Entonces, la recta que me da lo que me cobran según las horas que echen es 30x más 40. ¿Qué es la N? ¿Qué interpretación tiene la N? Gráficamente, en una recta es el punto donde corta al eje Y. Aquí lo interpretamos como que por 0 horas me van a cobrar 40 euros. Es decir, que el desplazamiento es 40 euros. Si yo los llamo, vienen, aunque yo no haga nada, me van a cobrar 40 euros. ¿Qué más? Gráfica. Bueno, voy a borrar esto. Para hacer la gráfica, con coger dos puntos tengo más que suficiente. Por ejemplo, cuando x vale 0, 30 por 0, 0 más 40, 40. Y para 2, por ejemplo, ya sé que me da 100. 30 por 2, 60 más 40, 100. Además, me sirve para comprobar si está bien. Para 5 horas, 5 por 30, 150 más 40, 190. Es importante coger bien la escala. Vamos a llegar a 190 euros. Pues aquí vamos a poner 200 y aquí 100. Aquí 50 y aquí 150. 0, 1, 2, 3, 4 y 5.
0,40. Empieza aquí más o menos. 2,100 es este punto y 5,190 es más o menos aquí. Efectivamente, me da una recta. Cuantas más horas echen, vamos a poner aquí horas y aquí euros, más voy a pagar. Fácil, fácil.